Listo, chicos. Entonces, qué pena, hubo como un pequeño problema técnico, pero ya creo que otra vez queda online. Entonces, bueno, ¿cómo estamos? Entonces, lo que decíamos, lo que estábamos hablando era, vamos a hacer como un contexto súper general de cómo ha sido toda la gestión de Digital Experience para la ISA en Colombia, este término del EMSI, y hablar un poquito en términos muy puntuales cuáles han sido como esos avances en los últimos 3 años de DX, Evolution for OGX. Entonces, lo dejo en manos de Fernando. Entonces, como les decía, en el término 15, 14-15 existió un MCVP Marketing que empezó a trabajar por campañas. Entonces, la primera vez en donde se empieza a trabajar con cosas diferentes, a hacer posts aleatorios en Facebook, solamente se tenía en ese entonces Facebook, no se había tenido Instagram, LinkedIn, nada de eso. Para el término 15-16 ya se separa el rol, ya marketing tiene como un rol aparte con MCVP operaciones, entonces operaciones termina siendo el team leader de marketing. Hay una estrategia de showcasing considers que se llama Mi rollo sin filtros, que fue cuando se mandaron a las personas de empaquetamientos a ir a hacer el showcasing de esas experiencias de las personas que estaban yendo con ellos. Se hizo como el hashtag, que fue como una de las cosas como más grandes a resaltar, porque ayudó a alinear todas las personas que estaban viviendo el showcasing pues en diferentes países. Se hizo una inversión en Facebook Ads nacionales. En ese momento las entidades no participaban como tal en invertir, sino que eran muy pocas las entidades como en pilotos que se hacían para las inversiones en Facebook Ads. No era como disponible para todos. Se hace una macro campaña por producto, entonces cada producto tenía una campaña que estaba destinada a mostrar como el producto como tal, pero a través de una campaña, no por posts aleatorios. Y se empezó a trabajar, bueno, se continúa trabajando por campañas. En el término 16-17 ya hay un MCVP DX, se encargaba de, hay tanto ICX como de UGX, tenía brand managers, se crea la página web actual, entonces se crea como toda la base para que quede la página como, como está actualmente. Hay Facebook Ads a nivel local, entonces ya las hay promoción por redes con enfoque UGI, entonces por primera vez empieza a tener ese tipo de publicaciones de UGI como producto. Se hacen live streams como interactivos para que las personas como que puedan preguntar en el mismo chat cosas que tengan sobre el producto. Hay posts 360, entonces se enfocaron mucho en la innovación de los posts que se estaban haciendo en ese entonces. Se continúa la inversión en Facebook Ads nacionales, se continúa la hacer macro campañas por productos y se para hacer la estrategia de showcasing con dossiers. Listo. Entonces, para mí este semestre, yo lo que hice fue como dividirlo en diferentes como objetivos que tenía. Entonces, el primer objetivo era como hacer una atracción digital muy fuerte. Entonces, se generó el booklet de branding de cómo las entidades locales tenían como que utilizar como de alguna u otra forma colores, texto, etcétera, etcétera, en las publicaciones, porque estábamos teniendo problemas, alguna prioridad, una cosa que no fue prioridad el semestre, el año pasado, fue que no había alguien que estuviese pendiente de que si las cosas estaban viendo bien visualmente, si se estaban guiando por el Blue Book. Entonces, para evitar eso, se hizo un booklet de branding para saber qué colores pueden usar, qué filtros, qué tipo de fotografías debían hacer, y para que como que se volviera otra vez un enfoque el estar pendiente de la marca a través de ese tipo de cosas. El siguiente objetivo fue hacer una atracción como un material muy fuerte, sobre todo en OG, OGT. Se tiene ahorita en México, pero por la cuestión del terremoto y todas las cosas que pasó, se le corrió el timeline para que lo pudiese hacer este semestre. Entonces el material se está descargando
por blogs y por diferentes videos y fotografías, pero no se han subido online. El siguiente objetivo era tener como una red digital muy fuerte, y lo que quisimos saber fue entender en el semestre pasado, fue entender cómo se manejaba DX a nivel local, quiénes eran las personas responsables, y intentar cómo meternos por los VPs UGX para que ellos pudiesen descargar el material digital, ya que no existía antes una red. También se trabajó mucho con UDI para el nuevo proceso de la nueva implementación de los DX. Entonces, toda la creación de eso, la creación de cuál debía ser su rol, cómo debían implementarlo en los comités locales, estuvimos trabajando para eso. Y The Strongest Bounce, Bounce es Virtual Allocated Markets. Lo que se hizo fue tener Facebook Ads para las entidades que no. O los lugares de Colombia que no tenían entidad local, entonces lugares tipo Amazonas, San Andrés, diferentes lugares que no tenían AIC, sino que estaban dentro de Colombia. Nosotros hicimos Facebook Ads para ellos, hicimos la prueba de cómo funcionaba esto porque hubo un problema, un fallo en la plataforma de Facebook y de nuestra tarjeta de crédito, entonces solamente se pudo hacer esta prueba durante aproximadamente 2 semanas. Entonces se pudo como ver que sí habían como lugares en Colombia en donde sí les llamaba mucho la atención, pero al final no, o sea, como que no pudimos darla toda porque fue solamente 2 semanas separadas de Facebook Ads. Entonces, cosas que no salieron tan chéveres que tenía planeadas, entonces entender LinkedIn para mí era una apuesta muy grande entenderlo y había booklets, toolkits y trainings para eso, pero al final como que por la misma naturalidad del rol que te tiene que estar como haciendo, estar corriendo con muchas cosas al mismo tiempo, no se pudo hacer como prioridad. La Strongest Attraction Material, entonces contenido digital para OG, OGT, OG. Y ser viral con youtubers, teníamos un plan de tener como youtubers y todo eso, pero se pasó para el segundo semestre. Y la parte digital, lo que les decía, la cuestión de que se corrió el timeline, entonces no se pudo obtener el material. En el tercer objetivo estaba la parte de Strongest Digital Network, entonces queríamos tener un equipo de embajadores de showcasing, no lo tuvimos, y un TTM como evolucionado para que los embajadores que íbamos a enviar como ese equipo de embajadores para showcasing, como que estuviesen preparados y entrenados. Como les digo, la naturalidad del rol, o sea, te permite hacer muchas cosas y precisamente por eso no te da como el tiempo para ejecutarlas todas. Entonces, eso fue algo que no pasó, se espera tener para el próximo semestre. Y la OGV expansión virtual para México y Argentina no fueron tan fuertes y lo que se tuvo fue, sobre todo, fue con Perutina, la cuestión de hacer como muy, muy fuerte entre ellos dos, pero la expansión virtual no funcionó mucho porque no, o sea, no eran países que les llamaran mucho la atención a las personas que llegamos a través de Facebook Ads. Listo, entonces, aspectos generales. Yo soy la persona que manejo ahí, sé que en Colombia la página, entonces MC Colombia lo manejan desde com. Actualmente llegamos a los 70 mil likes, iniciamos el término con 62 mil likes, tenemos en este momento también Instagram, soy la persona que maneja, casi no lo hemos utilizado ni le hemos sacado como el provecho que se podría sacar, esperamos ahorita con todos los DXers que ellos son las personas que generan el contenido, poder generar contenido con historias, porque los posts que tenemos actualmente son posts de información o de cosas que están pasando, pero no es, son historias como meaningful, que es lo que las personas están viendo en Instagram. Y finalmente también manejo LinkedIn. En este momento la plataforma está súper cruda. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de llenarla con información de blogs, con información de cosas de OG y OGT. En el segundo semestre estamos pensando meterle la ficha full a LinkedIn para poder testear LinkedIn Ads. Pero pues hasta el momento, como la plataforma primero es súper costosa y no te deja hacer muchas cosas si no le pagas con una membership, estamos tratando de hacerlo como con lo básico. No muchas entidades trabajan con LinkedIn desde AS que en diferentes países, entonces queremos mi mirar la apuesta porque realmente LinkedIn te permite filtrar muchas cosas. Y ya. Cosas chéveres que pasaron.
Listo. Cosas chéveres que pasaron. Los posts de OGT son un éxito como para signups en la parte de alcance. Entonces, Facebook en la parte de estadísticas te permite ver cuáles son los posts que más alcance tienen. Los de las promociones como Electrolux de OGT que hicimos, tiene un alcance súper, súper, súper alto. El toolkit de branding para social media ayudó a que los comités dejaran de hacer piezas que no estuviesen o aprobadas o que no estuviesen alineadas al Blue Book. Ya con que, o sea, como que les costaba un poquito más hacer piezas que no estuviesen tan bonitas. Mejora de IT para procesos y flujos de promociones. Entonces, todo lo que tuvo que ver con la estrategia de Felices los Cuatro, gracias a IT pudimos hacer como todos los enlaces para que las personas fuese súper fácil entender cómo podían llegar a hacer el proceso y no hubiese como ninguna cosa extraña. Hubo un bucle de Facebook Ads, entonces por primera vez las entidades. Cualquier entidad podía tener acceso a Facebook Ads creando su propia campaña. La creación de la campaña Felices los Cuatro, entonces toda la cuestión de septiembre y los amigos, bla, 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 fue un éxito. La creación de campaña Buscando Huellas, entonces cada vez que nosotros con Chris creábamos una campaña enfocada a algo muy específico, entonces era bastante exitosa, excepto la campaña de, ¿cómo se llama? Black Friday. Que no fue tan exitosa, que era open house, porque las entidades no la tomaron como propia. Entonces eran muy poquitas las entidades, fueron como dos o tres entidades que realmente como que aprovecharon el espacio y las otras entidades como que no le dieron la importancia. Entonces la parte de implementación se falló. Las Instant Stories, hicimos unas Instant Stories con Perutina, entonces eso también nos ayudó a tener bastante leads. Entonces ahí nos dimos cuenta que la gente lo que quiere ver es historias, no cosas informativas. Se inició LinkedIn, entonces la cuestión de estar publicando blogs y estar publicando información, así sea aleatoria, y no dejar como por 6 meses vacía la página, fue súper importante. Tuvimos un MCS un poco más enfocado. Tuvimos Google AdWords, entonces gracias a Google Grants tuvimos la posibilidad de tener Google AdWords para GE. Y se aumentaron los posts y la interactividad gracias al MCS. Entonces, al comienzo me tocó bastante sola por la cuestión de que no había personas que supieran al respecto. Entonces, el MCS después de un entrenamiento, después de un proceso de educación, ya como que lo pudo como enganchar y como sacar del estadio. Las que pasaron, no existe un compendio de comunicaciones, entonces actualmente nos estamos rigiendo por el compendio del 2012, si no estoy mal. En 2012, 2013, nuevas, se espera poder cambiar eso. No hay una red de DX dentro de los CELSIS con un lineamiento nacional, entonces eso era lo que pasaba antes en el semestre pasado. Ya gracias a Dios, ahorita tenemos DXers, que son los mismos CD players, que están dentro de los CELSIS descargando todas las estrategias. Entonces al comienzo era muy difícil cómo poder implementar las cosas porque no había quien implementara o quien tuviese eso como prioridad dentro de un comité local. Entonces, por eso ahí está el siguiente punto, que está llegando la información súper tarde. Entonces, acabamos una estrategia y la información llegaba muy tarde. Los posts de los aliados deben tener un sentido del post de por qué se ponen y no poner por ponerlos. Esto significa que todos los posts que nos pedía que hiciéramos tenían un propósito, no era como el post de los jeans con descuento, no, era un post que tenía que ver con el target o le importaba el target lo que estaba promocionando. Entonces, pues, como el de ahorita que se estaba sacando, ve a las prácticas, bla, 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 etcétera. Facebook Ads de octubre por problemas de pago y Facebook Ads de bounce. Entonces, como les comentaba, en octubre tuvimos un problema con Facebook Ads por la tarjeta. Entonces, la tarjeta, algo le pasó y no nos dejaba sacar Facebook Ads. Entonces, se paró todo. Toda la promoción de Facebook Ads por esa época y pues obviamente tuvo un impacto bastante grande en los signups. El montaje de Facebook Ads quita mucha operatividad, los ENSIs no envían bien las piezas, entonces como no había gente de DX, habían personas, cualquier persona podía enviar las piezas gráficas y eso me quitaba mucha operatividad en el sentido de que yo primero tenía que revisar las piezas, luego tenía que decirle como, oye, por favor, cámbiala en menos de tantos días porque si no, no la puedo montar. Y hacer un montón de cosas. Entonces, ahorita las piezas gráficas no las hacen los comités locales, se ajustan a la campaña nacional, igual pueden hacer la inversión y pueden cambiar el resto de cosas, pero se tienen que alinear a la campaña nacional. Eso en pro de poder ejecutar las cosas más rápido y hacerlo en tiempo y poder aprovecharlos. O sea, cada día que pasa en Facebook Ads es como muchos signups que pueden estar pasando.
No hay un track fiable para medir DX en los signups, entonces desde Podio es como nosotros miramos los signups que llegan por DX, que es la parte de redes sociales y la parte de Google, cuando se filtran en Podio, pero hay veces que Facebook nos decía que habían 25 signups en X entidad y X entidad no tenía ningún signup de redes sociales o de Google. ¿Qué pasa? Las personas a veces pueden decir como me enteré por un amigo a pesar de que haya sido por redes sociales. O me enteré en la universidad porque estaba en la universidad haciendo scrolling en Facebook y coloco que me enteré por la universidad. Entonces pueden pasar muchas cosas, así que no es fiable para nosotros medir DX en signups por Podio. Confiamos 100% en Facebook porque Facebook es tal que a todas las personas y sabe qué estás haciendo minuto a minuto. Entonces Facebook no, de una u otra forma, es como lo más fiable que tenemos para medirlo. Lo de México atravesó el showcase en DGT, es lo que les comentaba, la cuestión del terremoto y todo eso. A la persona que está tuvo que posponer y se tuvo la primera entrega de la semana. Fue en noviembre. Entonces, habíamos sido la evolución del cargo en los últimos 3 términos. Bueno, para el término 14-15 existió la figura que lo representaba, y pues lo único que se inició desde este término era la implementación del branding para proyectos nacionales, debido a que básicamente trabajábamos con los proyectos, con el brand de los proyectos que manejaba Brasil. Para el término 15-16 no había como una figura literalmente responsable, pero existía el MCP Operaciones, que era el encargado de toda la estrategia de atracción, tanto física como digital. Y acá entra también otra figura que es el Brand Manager para familias globales. Acá es donde se crea el fanpage, donde se comienza a visualizar cómo podemos capitalizar un mercado digital para este programa. Entonces es la primera vez que se implementa una estrategia digital para familia global y se renuevan también todo el tema de brand para proyectos nacionales de IGB. Para todo el tema profesional, como no hay un soporte claro, no hay un soporte como definido, entonces como no había ninguna responsabilidad clara. Para el término 16-17, después pues, está la figura del MCPDX. Este cuenta con dos brand managers, uno enfocado en Youth, uno enfocado en Inverse. Entonces, Inverse básicamente comienza a trabajar en generar estrategias digitales para IR, comienza la actualización de todas las páginas web para organizaciones de atracción, se trabajan videos institucionales para allí, se crean campañas digitales para atracción de familias globales, pues sí, anteriormente simplemente promocionábamos el programa, pero no había una estrategia detrás de todo esto. Acá se comenzó a implementar la primera, donde se enfocó mucho en cómo hacer showcasing de las experiencias y crear como una estandarización de cómo hacerlo. Se comienza a implementar Facebook Ads para familias globales, tanto a nivel nacional como local. Algunas entidades decidieron tomar el riesgo de hacerlo. Y pues, en Continued, pues las estrategias familiares globales se siguieron ejecutando y pues en Stop, pues el plan de proyectos nacionales del término 14-15 murió y comenzó a generarse uno nuevo. Entonces, bueno, dentro de la planeación del primer semestre tenemos tres objetivos súper claros. El primero va un poquito alineado al diseño y optimización del espacio web y el nurturing tanto para organizaciones como para el training flow. Entonces, ¿qué se logró alcanzar? Y es el diseño y actualización del nuevo contenido de lead nurturing para el training flow y B2B. Eso es decir que se aprovecharon todos los correos de acuerdo a la demanda y necesidades que se tenían. Se crean correos como costo de vida para los trainees, entonces cada vez que cambiaba de estado en Expa se le enviaba un nuevo correo con información necesaria para que ellos pudieran darle continuidad a todo su proceso. Y en la parte de website se actualizó y se optimizó el espacio para startups, que era el que más digitalmente nos está dando más resultados en este semestre. En el segundo objetivo, básicamente era crear la campaña de atracción para organizaciones y voluntarios internacionales que generan alrededor de 50 leads. Entonces, en organizaciones se creó y se diseñó la estrategia de atracción de organizaciones, pero la más fuerte en este momento fue la atracción de organizaciones para startups. También se invirtió en Facebook Ads, tanto en el MC como en entidades locales. Y pues en voluntarios internacionales se generó todo el contenido o material de promoción para todas las cooperaciones internacionales que soportaran, en cierto modo,
enviar como trainees acá a Colombia en diferentes productos de ICX. El tercer objetivo, básicamente, se enfoca en toda la estrategia de familia global y cómo podemos generar material de cooperación internacional. Entonces, se creó y se diseñó la campaña de familia global y se hizo inversión local y nacional de Facebook Ads para familia global asimismo. Cosas que se pudieron resaltar de ahí. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito también de cómo funcionó todo ese tema de ads para familia global y ahí especificamos un poco más. Y otra cosa fue la estrategia de consideration en ventas, que fue el diseño de todos los portafolios de ventas, tanto para los productos de ICX, IGT y todo el tema de PD también para nuevas alianzas, igualmente para universidades, un portafolio también para todo el sector de gobierno. Entonces, todos los subproductos que tiene PD como tal. ¿Qué no se logró realizar durante todo el semestre? Bueno, en el primer objetivo no se logró.
Bueno, qué pena, sino que se volvió a caer. No sé qué está pasando en la plataforma, pero bueno, para continuar, estamos hablando acerca de todo el tema de branding. Luego pasamos a todo el tema de familia global, que es la red social que yo actualmente estoy manejando. Básicamente, aquí podemos ver un poquito acerca de sus números en cuanto al semestre. Vemos que tenemos un buen alcance y, pues, para el número de seguidores, tenemos un buen también número de reacciones y nos están generando al menos de 270 inscritos a nivel nacional. En todo el tema de inversión en Facebook Ads, hemos invertido simplemente en Familia Global y para atracción de startups. Entonces, en la primera instancia, tuvimos alrededor de una inversión, o sea, para Familia Global, una inversión de 390 mil pesos con 100, con, lo siento, para la primera instancia tuvimos inversión para Facebook Ads, para organizaciones, específicamente para startups, con una inversión de 390 mil pesos y más de 100 inscritos. Y en la segunda instancia tenemos Familias Globales con una inversión de 362 mil pesos y un número de inscritos de 37. Cuando hablamos de inscritos, estamos hablando de signups, personas interesadas en tomar el producto. En Green Flags, básicamente la sinergia con las entidades locales para generar showcasing y la sinergia de operaciones para atender necesidades. Y en Red Flags, como tal, el área, un timeline de operaciones que no estuvo muy alineado con el de operaciones, precisamente la capacidad operativa que teníamos para atender todas las necesidades de las entidades locales. No teníamos un conocimiento muy claro del mercado. Y por último, todo el tema de management con el MCF Team. Entonces, esos fueron como todos los Red Flags. Y básicamente, eso es el estado del primer semestre de Digital Experience for Enablers. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Igual dejamos un espacio abierto. Para Mateo, que nos está viendo. Listo, niños. Entonces, básicamente es el contexto de DX para todo el tema de operaciones. Y nada, que tengan buena noche y gracias por quedarse y por todos los inconvenientes. Que tengan buena noche. La bendición en esa aplicación, muchachos.